Señor presidente, señor secretario general, honorable secretaria general electa, en atención a las prioridades nacionales y compromisos internacionales, el Perú ha venido impulsando en el marco de la hoja de ruta para su adhesión a la OCDE una serie de medidas para fortalecer su infraestructura de conectividad digital, acelerar la transformación digital, reducir la brecha digital, facilitar el flujo de datos y fortalecer la confianza y la seguridad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La política general del gobierno peruano establece que corresponde al Estado garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital y el aprovechamiento de las tecnologías digitales en todas las regiones del país para consolidar la ciudadanía digital, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. En cuanto a la infraestructura de conectividad digital, el Perú ha implementado el plan Todos Conectados. Su objetivo es reducir la brecha, democratizar el acceso al Internet y generar habilidades digitales para que más personas mejoren su calidad de vida y su inclusión en el mundo global. El plan ha beneficiado a cerca de 2 millones de peruanos que viven en zonas rurales y alejadas, sin cobertura y acceso a Internet. En este esfuerzo también ha participado el sector privado, que ha colaborado para llevar Internet móvil a los habitantes de cerca de 3.500 localidades. El Perú también ha venido generando las condiciones necesarias para el despliegue de la tecnología 5G, con la implementación inicial de dicha tecnología en servicios móviles bajo el estándar non-standalone. También tenemos un serio desafío para tratar de difundir esta tecnología en el sector rural. Respecto a la transformación digital, se busca garantizar el acceso inclusivo y de calidad al entorno digital a todas las personas, vincular la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país, garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales también inclusivos y empáticos con el ciudadano, fortalecer el talento digital y consolidar la cultura de gestión segura y ética de los datos para el uso de tecnologías exponenciales en la sociedad. En esta política se establece que la transformación digital está orientada a la resolución con calidad de los problemas públicos en las áreas de salud, trámites, trabajo, educación, participación, economía, entre otros. Actualmente se vienen desarrollando algunas iniciativas sobre transformación digital. Déjeme mencionar solamente 5. Para el uso de tecnologías en favor de la ciudadanía digital, las entidades públicas deben garantizar que los ciudadanos puedan relacionarse con ellas a través de canales digitales. A ese fin, existe la plataforma digital única del Estado como único punto de contacto con los ciudadanos para acceder a información institucional, así como orientación sobre trámites y servicios. A fin de impulsar la inclusión digital, venimos también promoviendo el diseño de una Estrategia Nacional de Talento Digital, la cual permitirá articular todas las intervenciones del Estado sumadas a las iniciativas de apoyo del sector privado. La estrategia toma en cuenta la diversidad de comunidades con un enfoque centrado en la interculturalidad, el territorio, el impulso a la participación de las mujeres en tecnología y al aprovechamiento de las tecnologías digitales de la Cuarta Revolución Industrial. Respecto a la creación de ciudades y territorios inteligentes, se viene impulsando la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes a fin de crear ciudades sostenibles y confiables que ofrezcan soluciones tecnológicas para facilitar el ejercicio de la ciudadanía digital, vinculando las decisiones a los datos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país. En cuanto al compromiso relacionado a promover el uso de datos abiertos y tecnologías digitales, el uso responsable y ético de inteligencia artificial y otras tecnologías transformadoras, el Perú está desarrollando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Finalmente, el Perú también se ha mostrado propicio a implementar otras iniciativas, como la Alianza para un Internet Segura, que congrega a las principales empresas del sector de tecnologías de la información y telecomunicaciones, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos y amenazas en entornos digitales. Para terminar, señor presidente, quisiera destacar que el Perú, comprometido a nivel multilateral con el fomento de la transformación digital, albergará a representantes de 35 países de nuestra región en la 7ª reunión ministerial del Gobierno de Gobierno y Transformación Digital de las Américas. Esta reunión se va a realizar en Lima el 10 y 11 de noviembre del presente año. Dicha ministerial permitirá que los países compartan sus experiencias y conocimientos en materia de gobierno y transformación digital con el objetivo de fortalecer los lazos de colaboración entre ellos. Asimismo,
coadyuvará a la identificación de retos, desafíos comunes en el desarrollo de políticas públicas en materia de gobierno y transformación digital, y permitirá conocer los avances para una mejor colaboración a nivel regional. Los esperamos en Lima. Muchas gracias.